El derecho y el cine tienen una relación intensa y cercana. Se nutren de manera recíproca, constante y permanente. Mientras el cine muestra lo que a veces se pierde en la realidad y se escapa el tiempo, el derecho puede recoger algunos de esos trazos de costumbres sociales y convertirlas en normas o leyes con el objeto de regularlas. El reto es explorar el arte cinematográfico como una posibilidad para aprender y conocer mejor el derecho. Para la formación de los juristas, es indispensable retomar desde ese séptimo arte lo que nos ofrece. Y para profundizar en el tema, hoy nos acompaña el director de cine y director del Canal 22, Armando Casas. Bienvenidas, bienvenidos a una emisión más de Cultura del Derecho. El día de hoy tenemos un programa muy, muy especial y es precisamente para hablar sobre la relación que existe entre el cine y el derecho. Y para ello me acompaña Armando Casas, que además en nuestras primeras conversaciones, Armando, tú fuiste el que me dio mucha luz en cómo los abogados han sido en la mayoría de las ocasiones protagonistas en el cine y esta relación que existe entre ambas disciplinas. Armando, qué gusto tenerte aquí. Gracias, Diego. Me da mucho gusto porque este me parece un tema apasionante desde el lado de los cineastas. Porque, a ver, primer dato, si me permites. Sí, sí. Esto es muy interesante. El abogado es la profesión que más se ha visto en el cine, en toda la historia del cine. O sea, yo hago eso. Y mucha gente lo intuye. Si yo hago la pregunta, ¿cuál creen que es la profesión que más se ha retratado en el cine? En general me contestan eso. La que le sigue es la de los médicos, ¿no? Pero el abogado está desde los orígenes del cine hasta la fecha. Hablando de eso, dato curioso. Sí. En realidad, no son abundantes las películas que tengan que ver con el derecho en el cine mudo. Y esto tiene una explicación, porque lo que sí reconocemos mucho ese sistema de juicios orales, que es el de Estados Unidos, porque además es el otro dato. La mayor parte de películas relevantes sobre el tema del derecho sí son norteamericanas todavía. Hay en todos los países, pero predomina el cine norteamericano en esto. Es que tiene una explicación muy rápida. Los juicios orales son totalmente una obra dramática, tiene una narrativa y tiene una dramaturgia y son muy visuales. Entonces, no es de gratis que en el cine mudo no haya sido común que tuvieran, porque muchas de las películas tienen que ver con el habla, claro, con hablar y argumentar. La verdad es que el grueso de las películas con el tema del derecho están muy dialogadas. Que ahorita me remita, Armando, ahorita que mencionas esta de la influencia del cine, a mis alumnos de primer semestre, cuando les pregunto por qué están estudiando derecho, fue por una influencia de alguna de las series de televisión, del cine, y cuando llegan a la carrera y ven que no es como le estaban viendo las películas en la serie, bueno, ya encuentran otras dinámicas, pero cómo influye en nuestra vida, incluso el propio cine, en las decisiones que tomamos. Es verdad, sí, y influye también el hecho de que se puede enseñar, tú lo sabes mejor que yo, ciertos aspectos del derecho a partir de películas. Películas que traten el tema de la justicia en general, no necesariamente que haya un abogado como protagonista o que el tema sea el derecho, pero sí, el tema de la justicia es uno de los grandes temas de la condición humana. O sea, no son muchos nuestros temas. Contamos siempre las historias alrededor de los temas que nos identifican, nos dan empatía como seres humanos. La muerte, el amor, la libertad, la justicia. ¿Cuáles son tus películas favoritas en las cuales los abogados participamos, Armando? Mira, es interesante también porque el derecho y el cine, o la justicia, ha dado muchas películas muy importantes y muy, 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 muy significativas. Yo te diré que en mi vida personal, de hecho, una película que me marcó y me di cuenta en el futuro ya de más adulto y ya ejerciendo mi profesión, que fue Que viva México, de Einstein. No trata de este tema, pero sí trata de un tema de justicia, donde la ausencia total del derecho, en un episodio donde un caporal castiga a unos hombres, donde uno de ellos quería defender a una mujer que estaba siendo acosada.
Y yo salí de esa película, pues la vi de muy joven, mi papá llevó, me llevó a la muestra internacional de cine, al cine latino. Yo salí muy, 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 muy conmovido. Y esa película me influenció en mi vida. Yo me doy cuenta que en mis películas o en los trabajos que he hecho, uno de mis temas recurrentes es la justicia, que está aparejado a otro de mis temas recurrentes, la dignidad, que tiene mucho que ver ambos. Y hablando del derecho directamente, bueno, indudablemente 12 hombres en pugna de Sidney Lumet, es, me parece que es una de las mejores películas sobre el tema. Curioso, es una película donde solo vemos al jurado. Sí, sí, sí. No, el juicio quedó atrás, ¿no? De hecho, la película solo suena, se escucha la voz del juez, dice, van a deliberar de tal, tal manera, y ellos se encierran, la película están, toda la película están encerrados deliberando. Es una película enorme para todos los que nos gusta efectivamente la argumentación y la lógica. Porque contra todo pronóstico, el personaje que interpreta Henry Fonda, el jurado número 8, que está con otros 11 compañeros, contra todo pronóstico, él va convenciendo a sus compañeros que estaban seguros del veredicto, que ya estaba hecho culpable al que están acusando. ¿Qué descubrimos al final? Sin ánimo de hacer un spoiler, no importa. Que efectivamente atrás hay una gran cantidad de prejuicios. Hay otra película muy interesante con Dustin Hoffman y Gene Hackman que se llama, aquí le pusieron Jurado en Fuga, donde va la película va bien, cómo es fundamental para, o sea, la gran estrategia de ciertos abogados que no trabajan de manera muy ortodoxa o quizás inclusive fuera de la legalidad es formar el jurado o influir para que el jurado sea favorable. Claro. Ahí está la clave para ellos. Ahora, hace rato platicábamos, incluso en la creación del programa, era el tema de dignificar al abogado, ¿no? Un poco esta figura de que siempre lo vemos como si vas a ir con el dentista, si vas a ir con el abogado. Exacto. Si vas a ir, o sea, ya hay un tema, tienes un problema. Qué interesante lo que dices, ¿no? Porque el abogado en el cine ha sido todo tipo de personajes. O sea, puede ser un hombre ejemplar y puede ser un hombre totalmente con una moral inescrupulosa, por decirlo menos, ¿no? Sí, sí, sí. O puede ser un pillo, abiertamente, ¿no? El que sabe, hay muchas películas que tienen que ver con ese tema. El abogado de Al Pacino en Carlitos Way de Playa de Palma, que hace Sean Penn espléndidamente, es un super pillo. Sí, sí. O sea, al lado del, es el abogado de un criminal. Y él es también, pues, un criminal. Pero, miren, la gama va de aquí a acá. Ya hace poco hablaba con un par de abogados, buenos amigos, grandes abogados, sobre este tema, y tenían clarísimo que hay un abogado ejemplar y es un personaje de cine. Es Atticus Fincher. Uh-huh. Atticus Finch en Matar a un Señor. Atticus Finch en Matar a un Señor. Atticus Finch representa al abogado ejemplar. El abogado además que defiende causas que otros consideran perdidas, pero que él que considera justas. Tanto que los abogados así lo entienden en general. O sea, un Atticus Finch, ¿no? O sea, dicen, ese es un Atticus Finch. Sí, sí. Aunque no hayan visto la película, hayan leído el libro y tal. Bueno, ya Atticus Finch dice que habla de un abogado que está dispuesto a luchar por una causa difícil. Y del otro lado tenemos, ya lo pondría como ejemplo, a Tom Hagen, el abogado del Padrino, que interpreta a Robert Duvall en El Padrino y en El Padrino 2. Tom Hagen es un abogado profesional, consiglieri, eventualmente, pero principalmente es el abogado de la familia. En donde en esta película El Padrino entendemos que la película no es sobre mafiosos, es sobre la familia, aunque los personajes sean unos mafiosos. Claro. Pero la película la tenemos que entender en el código de la familia. Y la familia es lo primero. Y la lealtad a la familia. Y el abogado de esa familia es parte de la familia. Inclusive, si recuerdan la película, él no es hijo sanguíneo del personaje de Vito Corleone. Pero en varios momentos de la película se deja claro que todos lo consideran un hermano más y sobre todo prevalece la lealtad de familia.
Pues es como el abogado, es un abogado muy, muy, muy eficaz, pero que está dispuesto, sin que él se manche las manos, a hacer, a ordenar acciones totalmente espantosas, ¿no? Como, como cuando tiene que convencer de, con sus dotes de abogado al productor de cine para que le dé trabajo al ahijado famoso, al cantante de, que va a buscar a Vito Corleone al principio de la película. Y el productor de cine, pues no quiere. Y al día siguiente vemos la famosa secuencia de la cabeza del caballo. Sí, que es una de las imágenes más impactantes. A mí me parece horroroso, pues, por el gusto por los animales, pero bueno, esa es la película. Entonces, es también interesante cómo aquí la figura del abogado forma parte de una trama compleja que tiene que ver con la familia. Vamos a tener que ir a un corte, pero no se vayan, estamos en Cultural Derecho. Estamos de regreso en Cultural Derecho, platicando sobre la relación que existe entre el cine y el derecho y el cine, y para eso nos acompaña el cineasta Armando Casas. Armando, hemos platicado un poco de cómo la influencia que ha tenido en el cine con el derecho con el cine, y cómo el papel que ha jugado los abogados en el cine, ya incluso desde el bueno como Matar a un Ruiseñor, hasta aquellos villanos como el caso del Padrino y la forma en la que se llevan a cabo. Pero de pronto hablamos y las películas que dan son cine extranjero, de pronto llega. ¿El cine mexicano qué papel ha jugado con el derecho y la justicia? Mira, es interesante. Con la justicia tenemos muchos ejemplos, especialmente en el cine del Indio Fernández, ¿no? Hay muchos ejemplos de la justicia. Pero ya hablando de los abogados y el derecho, no es común en el cine mexicano ver. No hay tantas películas con el tema. Es decir, bueno, vamos a empezar con que en México pues no hay juicios orales que, como en Estados Unidos, que son constantes en las películas. Pero yo pondría algún primer caso interesante, curioso, porque es en los años 30, es decir, en un naciente cine mexicano sonoro, el caso de una película de comedia. Ahí está el detalle con Cantinflas, donde hacia el final de la película, bueno, una parte muy importante de la película, que es en el final, lo llevan a un juicio oral a él, porque piensan que mató a una persona que se llama igual que a un perro que sí mató, y entonces ahí está la confusión. Nosotros sabemos eso desde el principio, y Cantinflas no entiende nada, porque pues él no es culpable de lo que de nada más que haber matado a un perro, en ese, pues, a mí me parece terrible también, pero ese es el tema. Entonces, pero sí es un juicio oral. Entonces, fíjate, es interesante, Cantinflas, esa es una película buena de Cantinflas, la verdad es que las primeras películas de Cantinflas son muy buenas, más allá de las películas, porque el personaje era un personaje realmente que funciona como un pícaro, que realmente que formaba parte del pueblo y donde el pueblo finalmente podía hacerse justicia con su propio ingenio, de confusión hacia verbal. Sin embargo, hay una película, bueno, que tiene estos elementos, pues la hizo de abogado en Un Quijote sin Mancha. Pero además es un pasante, ¿no? Es interesante porque es un personaje que está todavía aprendiendo, está teniendo sus primeros litigios y no ha terminado la carrera, y en realidad tiene a un maestro, mentor. Esquema que se repetiría en otras películas de Cantinflas, por ejemplo, cuando hace El Padrecito. Y es el mismo actor Ángel Garza, un actor muy interesante del cine mexicano, no era mexicano, pero era un actor del cine mexicano. En esta película, él es el abogado prestigiado que le enseña todo lo que debe saber el jovencísimo Cantinflas, pasante de derecho. Y tiene varios casos y tal, y llega un momento, porque en esas películas Cantinflas siempre aparece como un hombre que quizás le falta aprender más, pero tiene el conocimiento del pueblo, del sabio del pueblo, y que además es muy honesto o tiene el sentido común, es lo que las caracteriza, que hasta un abogado muy prestigiado de la película llega en un momento a consultarlo. Ahora, lo interesante en el cine mexicano y el derecho es que hay
ha permeado muy bien, con una gran calidad y una gran influencia en el documental. El partiaguas en ese sentido es presunto culpable de Roberto Hernández, un abogado, sí, sí. Además un abogado en función. O sea, el que llevaba el caso fue codirector de la película. Y la película, todos sabemos que sí tuvo una influencia enorme. Todos recordamos que cuando la película estuvo en cartelera hubo 20,000 debates, foros, discusiones por el tema. O sea, cómo está abordado. Y además, bueno, saber además si de veras el acusado en la película era o no culpable. La película vale mucho la pena en muchos sentidos. Permitió, sí. Permitió inclusive que se llevara a discusión formalmente los juicios orales en México y que de hecho se aprobaron, ¿no? Cómo están funcionando es otra historia, pero sí es una película con gran influencia. Este director, de hecho, hace muy poco dirigió una miniserie de 2 capítulos, Dudas Razonables, para Netflix. También muy, muy interesante. O sea, casos muy estremecedores y también que tienen una influencia a su modo también de otra manera. Entonces, esa es la gran beta del cine mexicano y el derecho. Destacaría una película muy importante que se llama Mi vida adentro, de Lucía Gajá, egresada del cine, la Escuela de Cine de la UNAM, de la NAC, antes CUEC, que habla de un caso de una mexicana acusada en Estados Unidos, en Texas, de haber matado a un niño, ella era su niñera. Y entonces, pues ahí aparece de inmediato el prejuicio, no hay vuelta de hoja. Ella decían que ella la había matado y había muchas dudas razonables. Sí. Así todos contra ella, la migrante mexicana, ¿no? Entonces, afortunadamente, Lucía consiguió que en esa corte tejana les permitieran filmar y eso le permitió tener una película que fue también muy conmovedora y de una gran influencia también más allá del cine, porque la película donde pasaba, pues la gente decía, ¿qué está pasando con ella? ¿Cómo la ayudamos? Porque uno como espectador entendía que había un gran caso de injusticia. Y entonces hubo grupos, se movilizaron y tal, y se activó el caso ya está, y se volvió a revisar. Y muchos años después, pues sí pasaron muchos años, o sea, hace no mucho, o sea, pasaron como 10 años, y hace muy poco tiempo, ya está en libertad, pero gracias de veras a la influencia de la película que se haya activado el caso. ¿Cuánta gente no está en alguna situación de injusta? Bueno, sí, los conocemos. El libro de Volpi nos muestra el caso de Florence Cassés y Vallarta, ¿no? Que está Vallarta en una situación absolutamente injusta. Por cierto, ahí viene la serie. Vamos a ver cómo reacciona la gente a partir de la serie sobre el libro de Volpi, sobre el caso Florence Cassés. Y Vallarta principalmente, y a ver si eso permite. Eso está pasando en el cine mexicano de manera muy curiosa. Vamos a tener que ir a un corte, pero no se vayan, estamos en Cultura del Derecho, hablando sobre el cine y el derecho. Ok, sabemos que este programa ha estado plagado de referencias a series y pelis, que a lo mejor no has visto. Bueno, te vamos a dar la recomendación oficial del Alebrije de las 3 películas de ficción para entender nuestra época. Número 3. Arrival. Este filme realmente atrapa las complejidades que se presentarían ante un posible encuentro con una nueva especie en el cosmos. En juego está un conflicto mundial y la supervivencia de la especie humana. Número 2. Ex Machina. Esta película, altamente inteligente, es un ejercicio de perspectiva de cómo una entidad consciente y artificial puede llegar a manipular y engañar a los seres humanos para lograr sus propósitos. Número 1. Her. El cómputo afectivo es una de las grandes promesas de los sistemas interactivos que reconocen emociones humanas para poder crear relaciones tersas entre la máquina y los usuarios, como el amor, un usuario queda atrapado en un polígono amoroso con su sistema operativo.
Estamos de regreso en Cultura al Derecho platicando sobre la relación que existe entre el cine, el derecho y el cine, y precisamente cómo el cine ha impulsado a diversas reformas, como lo mencionaba, la reforma penal que impulsó visibilizar la situación en la que se vivía el país, y que eso es el cine, de alguna manera, como herramienta, también lo platicamos, herramienta educativa para los profesores, nos es de gran ayuda. La reforma del 2017 de la Ley Federal del Trabajo con la película Roma, en la cual influyó, creo que me decía una vez un ministro en la Corte, es de las reformas que más rápido han existido por una resolución de la Corte, que el Congreso hace la reforma, pero todo esto nos llevó a que la sociedad estaba muy sensibilizada gracias al cine. Es un ejemplo muy bueno porque ahí podemos ver la influencia más allá de que el tema trate del derecho o no. Uh-huh. Es Roma. Roma trata hay un personaje que trabaja con una familia en los años 70, pero lo que fue interesante es que a partir de ese personaje se podía discutir de manera contemporánea en la legislación mexicana los derechos de las trabajadoras del hogar, uh-huh. Bueno, que colaboran con los hogares. Y tú lo acabas de decir muy bien, cómo la película influenció para que la ley pasara muy rápido, porque no hubo... O sea, el mejor ejemplo para ejemplificar la importancia era la película. Solo había que ver la película y decir, sí, claro. O sea, ya no tenemos discusión. Entonces, ahí también la influencia del cine en actos de derecho en general, y en este caso el cine mexicano, pues también es muy relevante. Ahora hablamos de la universidad, y la universidad a veces nos falta... Vivimos como en esta caverna de Platón, en donde aquí está la Facultad de Derecho, filosofía, economía, pero no, a veces nos falta esta vinculación que debería existir entre profesiones, y creo que el gran éxito puede radicar en esta relación que existe entre el cine y el derecho. ¿Qué le dirías tú a estos estudiantes de derecho que les interesaría vincularse con el cine o hacer? Yo he tenido una muy buena experiencia al respecto. Alguna vez Álvaro Matute me dijo que sus clases, la mayoría de sus clases era pasarles una película, era la mejor forma de enseñar historia para él. Y sé también que hay maestros en el derecho que pasan películas para enseñar, uh-huh, ciertos temas. Evidentemente, que le diría a un estudiante de cualquier profesión, de cualquier carrera, es que siempre se acerquen a los clásicos, en lo que les interese. Y eso, por supuesto, no solo corresponde a la literatura o a la música o a la pintura, sino también al cine. O sea, hay una cantidad de películas referenciales sobre ese tema que les van a cambiar la vida, como dice Sidney Lumet, porque hablan de cosas que en ese momento contienen un gran conocimiento de manera sintética. Los van a conmover y les van a transmitir una idea. Armando, con algo con lo que quieras cerrar, desafortunadamente se nos acaba el tiempo, podríamos hacer más programas porque la relación entre el cine y el derecho, y lo platicábamos en su momento. Es tan interesante que hay varios libros sobre el cine y el derecho. Mira, algunos tan interesantes como el cine, hasta el derecho penal y el cine, ¿no? Y alguno, una edición mexicana que tenemos esta de nuestro amigo Walter, el derecho laboral en el cine, ¿no? Nuestro amigo Walter Arellano. Lo que quiero decir es que aún los temas del derecho, ¿no? El todo están en el cine también. O sea, puedes encontrar prácticamente no solo a distintos tipos de personajes, sino los grandes temas del derecho los puedes estudiar en el cine. Y con eso me quedo. El cine tiene que partir de la realidad para construir sus ficciones o documentar el trabajo de los documentales. Y el derecho también, especialmente en la parte académica, se nutre de estas obras artísticas que nos permiten, pues, entender quiénes somos, ¿no? Y, por supuesto, quiénes somos también en el ámbito de la justicia. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Y bueno, justo en esta plática que teníamos de los libros, ya próximamente esperemos en esta mesa un proyecto PAPIME que tenemos de la Universidad de Cine y Derecho en el que estamos trabajando. Muchas gracias, Armando. Muchas gracias. Gracias a ustedes por haber estado con nosotros. También los invitamos los martes. Los martes estamos en Radio UNAM en Derecho a Debate en 96.1 FM a las 4 de la tarde. Que tengan muy buen día.